Saludos amigos gamers, en este nuevo video tutorial del canal te vamos a enseñar un super glitch para que te vuelvas millonario rápidamente haciendo 1.800.000 cada 15 minutos con el golpe del casino de la manera más sencilla posible. En esta oportunidad me encuentro acompañado con mi amiga Black Rose, quien va a estar desarrollando este golpe junto a nosotros. Así que para poder iniciarlo es importante que cuentes con el negocio de maquinitas o en este caso el negocio de recreativos, cualquiera te sirve, pero preferiblemente es importante que cuentes por la cercanía del casino con el que está ubicado acá en Bainegup, o también puedes usar el casino que está ubicado acá en la mesa. Una vez dicho todo esto, nos registramos con SecuroSurf. Muy bien, vamos a entrar a la pantalla de planeación, y una vez estando aquí en la pantalla de planeación vamos a ir directamente a seleccionar el objetivo obras de arte, y la estrategia principal tiene que ser infiltrativo, amigo gamer. En este caso tiene que estar en modo difícil, como puedes apreciar con la tarjeta amarilla y la calavera roja. Una vez seleccionado todo esto, vamos a pasar a la segunda pantalla de planificación, y como puedes apreciar, el equipo de apoyo que hemos seleccionado, los de menor porcentaje: Car Abolaji 5%, Karin Zeng 5% y el hacker Ricky Lukens 3%. Esto es importante para poder obtener las máximas ganancias con las obras de arte. Las armas que vamos a utilizar, las recomendadas: la microametralladora, el coche de huida. De los tres, el más rápido es el Sentinel clásico. Te recomiendo que al iniciar el golpe estos coches estén tuneados. Esto lo puedes hacer acá en el garage, subiéndote al coche, lo colocas nivel 3 y la pintura cualquiera de tu preferencia. Acá en los preparativos específicos es importante el equipo de Grupe Sech, que nos va a permitir la entrada de la manera más rápida posible. Del resto, amigo gamer, te recomiendo que hagas todas las preliminares, porque este golpe lo vas a repetir indefinidamente como si fuera el Bogdan Troika, y vas a poder ayudar a tus amigos dándole 1.800.000 cada 15 minutos. Y finalmente, como puedes apreciar acá en la tercera pantalla de planeación, es importante que compres el vehículo de incógnito, muy bien, y el pistolero señuelo. Una vez dicho todo esto, como puedes apreciar, aquí estoy con Black Rose. ¿Qué vamos a hacer? Estando registrados con SecuroSurf, vamos a entrar acá en el menú de interacción, vamos a ir a la gestión y vamos a ir al estilo. Vamos a hacer el golpe con una indumentaria distinta al Grupo Sech. Y esto solo se puede hacer seleccionando los conjuntos que te ofrece, en este caso, el SecuroSurf. En este caso vamos a colocarle a Black Rose a los partidarios de tipo 1. Y ya, una vez dicho todo esto, amigo gamer, vamos a ir directamente al golpe. Vamos a entrar, vamos a empezar. Y una vez estando acá en el panel de configuración, invitada a nuestra amiga Black Rose, vamos a ir a jugar. Muy bien. Y ahora vamos a colocar el disfraz de entrada, que en este caso tiene que ser el Grupo Sech. El disfraz de salida, cualquiera de tu preferencia. En este caso vamos a elegir el NUS. La salida tiene que ser recolección de basura. El comprador debe ser alto. Es importante acá disminuir todo el porcentaje. En este caso, siendo el anfitrión, le vamos a colocar todo el porcentaje a Black Rose, que ese es el 85%. Y por último, vamos a ir a continuar. Vamos a ir a listo para jugar. Muy bien. Y una vez, amigo gamer, como puedes apreciar acá, tenemos a la indumentaria del SecuroSurf, distinta a la que nos da en este caso el golpe. Hay que ir a toda velocidad a subirse al coche, en este caso al camión. Vamos a subirnos. Muy bien, esperamos que Black Rose suba. Y ahora sí, vamos a irnos directamente al casino. Para ello vamos a adelantar parte del trayecto. Y una vez llegando acá al casino, vamos a entrar por el área del estacionamiento, por la rapidez. Vamos a cruzar a la izquierda, vamos a ir a toda velocidad. Luego de esto vamos a cruzar a la derecha. Vamos a entrar ya de una vez en la cinemática del golpe. Allí está. Muy bien, aquí lo tenemos. Y una vez estando acá dentro del casino, amigo gamer, por ello es importante que trates de hacer todas las preliminares del golpe, ya que para que te pueda aparecer la entrada por acá, por el hipódromo, es importante que en el reconocimiento del casino vayas y tomes una fotografía de dicha entrada. De lo contrario, no te va a dejar entrar con el equipo de Grupo Sech. Vamos a esperar a que nos terminen de abrir acá la puerta. Muy bien. En este golpe, allí está, ya se acaba de abrir. Vamos a ir a estacionarlo. Una vez que lo tengamos estacionado, nos bajamos de dicho coche. Vamos a aprovechar que Black Rose está más cerca y tiene que pasar la tarjeta
Muy bien, por el lector de seguridad. Una vez que lo pase, vamos a subir al ascensor. Y una vez estando acá adentro, una vez que ya suba, presionamos flecha derecha. Y ahora sí, amigo gamer, presta mucha atención. La intención es hacer el golpe lo más rápido posible. Una vez que salga, vas a correr y saltar. Correr y saltar durante todo el trayecto hasta llegar al lector de tarjetas de la bóveda. Corre, salta, corre, salta, corre, salta. Muy bien, nos paramos frente al lector. Vamos a posicionarnos. Vamos a esperar a que Black Rod esté posicionada. Muy bien, y ahora, 1, 2, 3, ya. Allí está, simultáneo. Perfectamente, vamos a esperar a que se nos abra la puerta. Una vez abierta la puerta, vamos a ir saltando y corriendo hacia la puerta de la bóveda. La estrategia planteada es que el jugador número 1, Black Rose, debe recoger los cuadros A, B, C. Y el jugador número 2, en este caso mi persona, debe recoger D, E y F. Una vez que entres a la bóveda, si la puerta del medio está abierta, los dos vamos hacia el centro. Y si la puerta está cerrada, Black Rose debe ir directamente hacia la primera puerta que está hacia la izquierda y yo debo ir a hackear la puerta que está en el centro. Vamos a esperar, estamos acá en la cinemática, vamos a ver cuál es la estrategia planteada de acuerdo a cómo va a aparecer, si la puerta del medio está cerrada o abierta. Todo se basa en esa puerta. Repito, si está cerrada, Black Rose hacia la izquierda, yo voy hacia el frente a hackearla, y si está abierta, los dos hacia el centro. Ahí está, está abierta. Automáticamente vamos a ir los dos corriendo hacia el centro. Como puedes apreciar en el minimapa, Black Rose debe ir hacia la izquierda acá, al centro, a recoger B y C, y yo voy a recoger D. Voy a hackear la primera puerta. Vamos a entrar mientras Black Rose recoge la puerta número B. Vamos a entrar acá. Muy bien. Aquí siempre tarda mucho la cinemática de entrada al hackeo, rápidamente. Vamos a buscar acá las huellas digitales. Muy bien, ya lo tenemos la primera. Vamos a esperar a que termine de procesar. Vamos a ir hacia la segunda, aquí la tenemos, muy bien, perfecto, procesando, muy bien, hemos hackeado la puerta, como puedes apreciar en el minimapa, Black Rose está recogiendo la obra de arte número C, en este caso la C, y vamos a saltar y correr. Aquí es importante que te muevas saltando y corriendo en búsqueda de los cuadros, para tratar de adelantar todo lo posible. Recuerda que el tiempo es bastante limitado, en vista de que hemos colocado el hacker Ricky para obtener la mayor potencia. Black Rose ya recogió C, va a ir ahora en la búsqueda de A, y una vez que hayamos recogido D, vamos a ir a buscar los otros cuadros que nos corresponden, tanto E como F. Vamos saltando y corriendo, pegado a la pared. Muy bien, aquí lo primero que voy a hacer es hackear, por último dejo para recoger los cuadros. Vamos a entrar nuevamente. Black Rose está hackeando la primera puerta. Muy bien, aquí estamos, vamos a hackear rápido. Aquí lo tenemos fácilmente procesando. Ya hackeado, vamos a ir al segundo. Uno, dos, tres, el cuarto, procesando. Ya tenemos la puerta abierta, amigo gamer. Vamos a esperar a que termine la cinemática. Black Rose está yendo ya directamente a A. Muy bien, hackeando la segunda puerta. Recogemos F, nos quedan 41 segundos de tiempo. Vamos, 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 que si se puede, rápidamente. Muy bien, vamos a bajarlo, vamos a sacarlo. Ya prácticamente lo tenemos, nos falta solamente E. Muchos se estarán preguntando si es posible sacarlos todos sin que te detecten con Ricky. Sí, sí es posible sacar todos los cuadros, pero es en una sola oportunidad y tienes que hackear prácticamente ultra rápido para poder hacerlo. Estamos acá, estamos sacando todos los cuadros, nos quedan 11 segundos. En esta oportunidad no vamos a evitar que en este caso nos detecten, nos van a detectar sí o sí. Ya Black Rose está recogiendo el cuadro A, ya he recogido acá el último cuadro, y ahora sí. ¿Para dónde voy? Vamos a salir por acá, nos vamos. Muy bien, vamos a salir directamente de la bóveda, ya he salido, falta Black Rose. Una de las cosas que siempre sugiero acá a los jugadores es que si estás sacando los cuadros y estás en presencia de humo, abres el menú de interacción y te recoges con snacks. Estando acá, vamos a pasar al lector. 1, 2, 3, ya. Ahí está, simultáneo. Muy bien, lo hemos hecho acá. Vamos a saltar y correr nuevamente a toda velocidad, a toda marcha. Y como puedes apreciar, amigo gamer, hemos sacado todos los cuadros a pesar de que nos han detectado. La intención es sacar para obtener el botín de 2.585.000. Este es el botín mínimo que necesitas
al terminar el golpe para sacar 1.801.000 como mínimo. Entonces aquí nos vamos a cubrir en todo lo posible. Vamos a tratar de evitar que nos hagan daño, vamos a eliminar a los enemigos. Para ello, en caso de que te hagan daño y pierdas un poco de dinero, tienes la segunda bóveda pequeña al lado del ascensor, donde te permite sacar un poco más de dinero para poder obtener la cantidad máxima posible. Muy bien, vamos acá. Nos están empezando a herir, hemos perdido prácticamente 7.791. Vamos a eliminar a todos los enemigos que están acá. Siempre tratar de apuntar y eliminarlos en la cabeza, apuntar y subir un poco la mira, apuntar y subir un poco la mira, es importante para que los enemigos los puedas eliminar lo más pronto posible. Vamos a esperar. Muy bien, Black Rose está acá. Estamos tratando de evitar que nos hagan el menor daño posible. Falta solamente un solo enemigo. Lo tenemos allí, está oculto. Ahí está, perfecto, ya lo tenemos eliminado. Vamos a empezar a correr. Vamos a salir acá. Aquí acuérdate que en el fondo hay tres enemigos. Uno que está aquí a la izquierda y dos que van a estar allá en el fondo. Muy bien, aquí viene el enemigo que está el de la izquierda. Lo va a eliminar Black Rose. Y aquí vienen los dos enemigos de fondo. El primero, el segundo. Muy bien, ya los tenemos. Vamos a abrir ahora la puerta del ascensor. Vamos a entrar. Solamente hemos perdido, repito, 7.791 en esta fase de acá. Vamos a entrar. ¿Y ahora cuál va a ser el objetivo? Vamos a ir a sacar la otra bóveda pequeña para poder sacar la mayor cantidad posible de dinero. Aquí hay que tener mucho cuidado con el enemigo de la derecha y el enemigo de la izquierda que están en los pasillos. Vamos a tratar de eliminar el primero. Muy bien, ya lo tenemos ejecutado. Black Rose va en busca del segundo. Y aquí en este caso nos vamos a meter a la puerta de la derecha. Aquí tenemos un enemigo hacia la derecha. Muy bien, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a eliminarlo. Vamos a eliminar el que está de fondo. Aquí siempre ese enemigo que está eliminado a la derecha, siempre va a haber aquí uno a la izquierda. Y luego tenemos todos los enemigos que están de fondo en la sala principal. Aquí lo ideal es eliminarlos a todos de la mejor manera posible. Siempre tratar de disparar a la cabeza. Muy bien, ese enemigo me está acosando un poco, no lo puedo apuntar. Vamos a ver si Black Rose, ubicándose perfectamente del otro lado, lo puede eliminar. Vamos a esperar. Allí está, le está apuntando. Muy bien, vamos a eliminar al otro. Allá lo tenemos. Aún está vivo. Ahí está, ya murió. Ahí viene otro enemigo. Eso es lo ideal. Aquí en esta fase, para poder recoger la bóveda pequeña, está la puerta cerrada, es eliminar la mayoría de los enemigos posible. Tratar de despejar el camino. A la cabeza, a la cabeza, a la cabeza. Muy bien, tenemos otro enemigo allí posicionado. 2.564.000, ya hemos perdido 21.000. Ahí está el enemigo, eliminado en la cabeza. Vamos a entrar, ya Black Rose entró por la puerta. Muy bien, vamos a ir a abrirle la puerta de la bóveda que está en este caso al lado del ascensor. Vamos a presionar el botón. Ya está abriendo. Se la dejamos abierta, sacamos acá. Y vamos a continuar la eliminación de los enemigos mientras Black Rose recoge la parte del dinero restante. Aquí nos hicieron un poco de daño. Vamos a esperar para eliminar. Ahí está, se murió ese enemigo y viene otro en la cabeza. No se murió. Vamos a esperar a que salga. Ahí está. Ya como puedes apreciar en la esquina inferior del botín, ya estamos superando la cantidad de dinero que en este caso mínima que se necesita para sacar 1.801.000 como mínimo. Repito, es 2.585.000. Muy bien, ya tenemos más de 2.632.000. Vamos a salir de acá. Muy bien. Una vez que te descubren, tienes que tratar de evitar que te hagan el menor daño posible. Porque a veces juegas con otros jugadores y no toman eso en consideración. Y a medida que te hagan más daño, el botín es menor. Aquí lo eliminamos. Aquí tenemos otro. Otro que se murió, nos vamos a ir, nos vamos a salir. 2.627.695. Black Rose viene detrás de nosotros. Vamos a salir rápidamente por la puerta del basurero. Siempre, en todos los golpes, esa es la puerta que doy la sugerencia de salida, por el basurero. Porque una vez que salgas por acá, la estrategia es salir por el frente, por la autopista, en todos los golpes. Así tengas los coches más rápidos, los tengas ubicados en otras zonas,
siempre por la autopista es la mejor salida. Y cuando colocas el coche de menor pago, siempre te lo van a colocar muy distante. Muy bien, aquí estamos. Estamos saliendo por la puerta de basura. Aquí siempre hay tres enemigos. Ese es del NUS, que está a la derecha, y dos que están hacia la izquierda en los camiones blindados. Vamos a esperar. No lo hemos podido eliminar. Tenemos los camiones blindados. En este caso, aquí tenemos los del NUS. Ahí está el primero. Muy bien, Black Rose lo eliminó. Aquí tenemos el segundo a la derecha. Hay otro que está allí ubicado hacia la izquierda. Tenemos todavía el enemigo de la derecha. Vamos a esperar. Y allí está. Allí está. Vamos a seguir corriendo. Tenemos 2.615.980. Vamos a colocarnos acá en primera persona también. Se sugiere para que pueda correr un poco más, para tener mayor movilidad y llegar a la carretera. Repito, la salida por la recolección de basura, porque te permite llegar lo más rápido posible a la autopista. Y aquí tienes múltiples coches que puedes elegir. Aquí eliges cualquier coche de los que están en el frente, de los que están a la izquierda, e irte ya directamente a entregar el botín o a ir a buscar los coches de huida. Black Rose ha tomado el coche. En este caso, la persona que es acompañante debe entrar en el mapa y ver la ubicación. Vamos a entrar. Aquí lo tenemos, vamos a ir rápidamente. Como puedes apreciar, aquí el punto de entregas es en Paleto Bay. Muy bien, vamos a tomar acá el punto de llegada. Aquí vienen más policías, vamos a eliminarlos, se murieron. Y vamos a tomar los coches de huida. Generalmente, cuando colocas el peor conductor, siempre los coches te los deja en estas zonas, ahí en los alrededores. Entonces siempre es salir por la recolección de basura, ir a la autopista, recoger el coche y venir a utilizar el coche de huida. Vamos a manejarlos acá. Muy bien. El señuelo es importante para la distracción y que no se te venga toda la policía. Vamos a irnos por este camino. Vamos a caer en la autopista. Excelente. Muy bien. Y ahora sí, vamos a ir por toda la autopista hasta llegar directamente hacia vamos a ir en busca de las líneas del tren cuando se trate de la entrega de Paleto Bay. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Es seguir todo el trayecto que llevo en este caso. Siempre lo posible, tratar de estar lo más alejado de los policías para que no te vayan a disparar, no te vayan a hacer daño. Recuerda que a mayor daño, menor es la cantidad de dinero que estás sacando del botín. Nos estamos alejando, vamos a meternos por este lado, lo más alejado posible. Ahora presta mucha atención a esta zona de la autopista que vamos a tomar. Perfecto. Para ir en busca de las líneas del tren. Casi nos voltea aquí, en esta zona. Nos metemos por esta zona. Muy bien, vamos a tratar de entrar por la carretera que está de tierra, de este terreno, buscando la otra autopista. Y acá pasamos cruzando. Muy bien, y entramos a las líneas del tren. Esto es lo que necesitamos. Cada vez que la entrega sea en Paleto Bay, hay que tomar las líneas del tren que te llevan directamente hacia allá. Es más sencillo porque la policía generalmente siempre va a estar en búsqueda de la carretera. Nosotros en este caso utilizamos las líneas del tren. Fíjate cómo de repente comienza a parpadear. Vamos a irnos por esta zona. Muy bien, ya vamos a empezar a perder a la policía. Ya te vas a dar cuenta. Allí está. Allí empezó a parpadear. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Una vez que pases esta zona del mapa, vamos a la cantera, nos vamos a ir hacia la zona montañosa. Sube la zona montañosa y vamos a esperar en esta zona montañosa a perder la policía. Vamos a esperar, vamos a quedarnos acá. Muy bien. Vamos a esperar a perder totalmente la policía. Generalmente aquí tienes que esperar entre 30 segundos, ok, a 45 segundos, a veces hasta un minuto. Pero lo mejor es perder la policía, esperar un poco de tiempo para evitar perder más dinero. Espero que te haya encantado este tutorial, amigo gamer, que lo estás observando. Estoy dejando en detalle. Allí está, hemos perdido a la policía. Y ahora sí, vamos a bajar otra vez a las líneas del tren y vamos a ir en búsqueda de la autopista. Vamos a esperar. Todo esto lo estamos explicando en detalles de la mejor manera posible para que lo puedas hacer sin problemas. Cualquier duda que tengas, déjala en los comentarios, te voy a estar respondiendo. En la descripción del video voy a estar dejando en detalle toda la explicación que estamos dando. Vamos a entrar directamente a la autopista y vamos a hacer el corte para llegar directamente a Paleto Bay. Y ya estamos llegando acá a Paleto Bay. Una vez estando acá, vamos a bajar directamente hacia el área de la playa por esta zona montañosa. Puedes bajar por cualquier zona,
pero la intención es pararte en una ubicación en específico. Vamos a colocar la doble cámara con la de Black Rose para que puedas apreciarlo todo lo que va a ocurrir. Y he colocado acá las dos cámaras, a la derecha Black Rose, a la izquierda mi persona. Lo primero que vas a hacer es ubicarte en esta región exactamente, que veas el punto amarillo y la camioneta. La persona que recibe dinero debe conducir el coche, en este caso Black Rose a la derecha, y yo voy a estar como pasajero. Una vez que estemos en esta posición, ¿qué va a hacer Black Rose? Va a conducir el coche directamente hacia el punto amarillo. Y una vez que el punto amarillo se desaparezca, el anfitrión debe contar 1, 2 y rápidamente presionar PS, Option, cerrar la aplicación y confirmando, presionando X nuevamente para cerrarlo. Y una vez que la persona que está dando dinero está listo para continuar, debe avisar a su compañero para que pueda acelerar. 1, 2, PS, Option, cerrar la aplicación, X para aceptar. Y una vez cerrada la aplicación, vamos a entrar nuevamente al golpe. Amigo gamer, es importante que sepas que si lo haces demasiado rápido sin el conteo, es probable que te saque del golpe y diga que el jugador se fue. Y si lo haces demasiado lento, puede que el golpe se haya pasado para ti también y lo pierdas. Aquí ya estamos en la cinemática, está Black Rose con su conjunto inicial, en este caso porque yo me retiré al salir del golpe. Automáticamente se quita ese cursor y se queda el conjunto inicial. Y allí está, misión de golpe superada. Como puedes observar, Black Rose quedó sola, modo platino. En este caso el botín potencial sin las ganancias del grupo de apoyo, sin la ganancia de Lester. Y ahora sí, el 85% para Black Rose, 1.821.270. ¿Qué más puedes pedir, amigo gamer? Y lo más importante es que este golpe lo puedes repetir una y otra vez y dar esta cantidad exorbitante de dinero, sin riesgo de baneo en absoluto. Muy bien, ya estamos acá. Cuando es primera vez que lo hace, puede ser que la pantalla te quede en blanco. A la persona que recibe dinero por primera vez, solamente tienes que esperar, y si no te baja, en este caso el negocio de máquina, como puedes apreciar que aparece Black Rose sola, no te preocupes, simplemente cierra la aplicación y vuelves a entrar porque ya el dinero ha sido entregado. Y aquí tenemos, fíjate bien cómo se ha bugueado, tanto así que aparece como táctica, agresión y objetivo dinero, totalmente una locura. Y tenemos el botín potencial, 2.326.500, en este caso sin el dinero del grupo de apoyo. El botín total, que fue 2.613.007. Ok, porcentaje para Lester, 130.650, que generalmente equivale a un 5% del total. Y en la cantidad para Black Rose, con una pequeña bonificación de 10.000, siendo 1.831.504. Todo esto se puede hacer solamente eligiendo el peor grupo de apoyo, porque es los que en este caso cobran menos y por lo tanto más ganancias para ti. Y sobre todo, usando el objetivo cuadros, es importante el objetivo cuadros. Y bueno, amigo gamer, ya estamos acá en el modo historia, estamos apareciendo acá con Michael. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente nos vamos a ir directamente al modo online. Para ello vamos a presionar Options, nos vamos a GTA Online, vamos a ir a jugar a GTA Online, vete a cualquier sesión, yo me fui a sesión por invitación, todas sirven. Vamos a adelantar un poco acá todas las cinemáticas acá del inicio de juego mientras cargamos el modo online. Y aquí estamos apareciendo en el negocio de maquinitas, como puedes apreciar, amigo gamer. Aquí vamos a tener nuevamente el golpe. Muy bien, aquí lo tenemos, aprécialo en todo su esplendor. Así que será hasta una nueva oportunidad. Bye.